Hasta ahora de todo lo que hemos visto, no sé si tengan alguna duda o todo está claro. Está claro, profe. Ok. Oh, Google cambió su presentación. Ok. Bueno, por aquí en WooCommerce hemos visto, perdón, en estos últimos temas hemos visto por ahí una parte de email marketing y otra parte de posicionamiento orgánico. Entonces, por aquí en herramientas de marketing, si se van al WooCommerce en la parte de inicio, en la parte de configurar herramientas de marketing, pueden vincular contra algún plugin para posicionar o para, más bien para hacer el envío de emails de forma masiva. ¿Va? Por aquí tienen algunas de las herramientas que ya habíamos mencionado, como MailPoet y MailChimp. Entonces, pues solo tendrían que darle clic en Get Started y pues con esto podrían empezar a enviar emails con base en las personas que ya les han dejado algún correo electrónico. ¿Va? Profe, y pregunta, Sí. ¿nosotros tenemos que hacer como un diseño de los correos que mandaría, que vamos a, que se van a mandar, ¿no? Es correcto. Ok. Va. Y también tienen un complemento sobre Google Ads. ¿Va? Entonces, si por ejemplo activamos este de Google Ads, nada más que se apure. Ah, yo desesperado y la máquina lenta. Apenas nos juntamos. Es el internet, profe. Pero se supone que estas operaciones se están haciendo directo en el servidor. Ya también quiere un descanso, ya. Ya sé, caray. Ya casi terminamos cuatri, ¿no? Al fin. Al fin, otro cuatrimestre, no es posible. Y los que les faltan. A usted igual. Sí, pero yo sí aguanto. Hijo, no, nosotros estamos chavos. Bastante. Ok. Aparte ya, Ajá. ya va a ser presencial. ¿Quién les dijo? Pues las malas lenguas dicen eso. ¿Las malas lenguas de quién? Está grabando, ahorita vemos. Ok, bueno, pues una vez que ya tenemos esta parte del Google Ads activo, podemos ver una configuración de las fichas en Google. Entonces, primero podemos conectar la cuenta de nuestro sitio.
Para esto necesitan estar registrados en wordpress.org. Y vincularlo con su cuenta de Google. Voy a vincularlo con la de aquí. Sí, que pueda hacer todo lo que quiera. Y necesitamos crear una cuenta. Entonces, si se dan cuenta, la verdad es que todo es súper, súper, súper sencillo. En realidad, prácticamente todo es un siguiente, siguiente, siguiente. En este caso, en la parte de audiencia, pues indican geográficamente a dónde van a estar direccionando toda esta parte de publicidad. Entonces, en este caso, yo la voy a mandar solo para México. Indican el tipo de envíos, el tipo de tarifas que van a establecer para los envíos. Recuerden, podrían ser envíos de tres tipos. Una tasa, perdón, una tarifa plana que, en la que se cobra lo mismo independientemente del peso y de la cantidad y de la zona geográfica donde envíen. Pueden enviar con base en la zona geográfica o pueden enviar con base en el peso. ¿Va? De igual forma, pueden darle la posibilidad a sus clientes de que ellos seleccionen con qué empresa puede hacerse el envío y esto podría hacer que varíen los costos. Pero pues en realidad lo normal es que que tengan una tarifa plana o bien que lo establezcan simplemente con base en la zona geográfica. Esto igual ya vimos cómo hacerlo dentro del complemento de WooCommerce. Okay, me pide configurar mi envío. Ok, igual para lanzar la tienda, pues es necesario que cubran ciertos requisitos. Obviamente Google no se los checa de pie a pa, pero pues sí es importante que los tengan. Entre estos, pues que la web esté en marcha, que ya tengan un proceso de compra seguro y completo, que ya estén los métodos de pago activos, que exista la política de reembolso y las condiciones de venta, y tener un teléfono de la tienda, correo electrónico y dirección física visibles en la tienda web. ¿Va? Además de eso, pues hay que confirmar el número de teléfono. Aquí creo que con el número de teléfono hasta ahí la vamos a dejar. Pero pues ya de aquí ya está prácticamente todo hecho para vincular con AdWords, ¿va? Y empezar a crear productos en Google Shopping y comprar campañas y toda esta parte. Ahora, ¿en dónde están mis productos? Aquí. Vamos a checar si hay algún complemento para hacer el posicionamiento orgánico del producto.
Recuerdan que hace unos días, en la sesión pasada, por ahí revisamos una herramienta que me mostraba cómo, bueno, que me hacía una simulación con las etiquetas metatitle y metadescription para ver cómo se verían en Google. Sin embargo, pues yo aquí, ya en mi sitio, necesito agregar esos elementos para que realmente se apliquen en el sitio. La otra parte, pues nada más era como un simulador, finalmente. ¿Va? Entonces, aquí me parece que vamos a tener que agregar un nuevo plugin para hacer ese posicionamiento. Porque sí, en la parte general no lo tengo disponible. Entonces, a ver, plugins, añadir nuevo. A ver si hay alguno específico para WooCommerce. En cuestiones de posicionamiento orgánico. Ok, está el Yoast. De hecho, no recuerdo si ya en alguna ocasión se los había mencionado. De hecho, en las instrucciones que nos puso en Canvas, nos dice que introduzcamos el Yoast. Ok. Entonces vamos a ver ahorita qué cambios va realizando en nuestras páginas. Entonces hoy sí estás despierto, Iñaki. Siempre. Y eso que dijiste que estabas al 70, ¿no? Imagínese cuando estoy al 100. Nah. Ea, te vuelves el terror de tus profesores, ¿no? Obvio, hasta caigo mal. Ay, no, bueno, para eso no necesitas estar despierto. Quien le duela, a quien le duela, no hay problema. Ea, lo bueno que a mí no me duele, entonces está nice. Obvio. Ea. Ok, entonces aquí ya se instaló y ya se activó el plugin de Yoast. Ahora nos volvemos a ir a los productos. Y listo. Debajo de la descripción del producto, se han agregado distintos elementos que nos ayudan precisamente a verificar cómo se vería el anuncio en nuestra tienda. Perdón, en el servidor de Google, ¿va? Que es como lo del simulador, solo que ahora ya no es simulado, ahora ya es real. Se pueden mostrar los resultados en modo móvil o bien en el escritorio. Ahora, pues se pone en rojito, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que conseguir es que se ponga en verde. Para ello podemos establecer frases relacionadas con nuestro producto y establecer un meta description. ¿Va?
Entonces, aquí una frase objetivo o un título que podría ir para nuestra página podría ser, por ejemplo, el Velvet Soda, simplemente tangerina mandarina. Ah, y aquí sí nos pide cuenta para SEMrush, que no tenemos. Entonces vamos a poner un meta description. Añadir frase relacionada a Yoast Premium. Ok, aquí podemos ponerle jugo de tangerina, mandarina, jugo mineralizado, mineralizado de tangerina y mandarina con extracto 100% natural. Aquí para que las palabras clave estén al principio, Velvet Soda mineralizado de tangerina, mandarina 100% natural. Ya para hacerme publicidad y convencer al cliente, le puedo escribir, no sé, experimenta el sabor natural de las frutas deleitando tus sentidos. Y pues ya cambió de verde, de rojo a amarillo, pero tiene muchas palabras. ¿Cómo podrían reducir este texto, chicos? Si le quito 100%. En lugar de carbonatada, en lugar de mineralizado, carbonatada podría ser. Pero es que aquí ya me está marcando el amarillo porque son muchas palabras. Entonces, si le pongo mineralizado por carbonatado, sale la misma. Si simplemente se lo quito, pues ya me lo pone en verde. A O menos quitar que... el jugo y dejar nada más Velvet Soda mineralizado y ya. Mineralizado. A ver. Pero jugo igual es una palabra clave, ¿no? Que me podría dejar buenas búsquedas. O sea, para ajustarlo, pues sí, le puedo quitar jugo y no pasa nada. El problema es que jugo como que sí es una palabra importante dentro de mi descripción. De hecho, creo que me atrevería más a dejarle jugo y quitarle Velvet Soda, aunque sea la marca, creo que va a ser más buscado la palabra jugo que Velvet Soda.
¿O ustedes cómo ven? O puede ser experimenta el sabor de frutas, deleitando tus sentidos, quitándole natural de las. También para quitarle un poco de palabras. Ok, Red soda. Soda. Experimenta el sabor de las frutas. También podría ser, ¿no? Y ya no sacrifico ni jugo ni el nombre de la marca. Ok. Y entonces, pues mi anuncio se vería así en móviles. Y se vería así en en los buscadores en versiones de escritorio. ¿Va? Aquí aún mejor le puedo cambiar el título simplemente de Velvet Soda por jugo. Ahora recuerdan que también era importante que en la URL nosotros pusiéramos como que la palabra clave, ¿va? En algunas ocasiones, por ejemplo, aquí que ya hice mi producto, o si de facto no les deja meter, no meten la palabra clave dentro de su producto. Por ejemplo, aquí para esta, si me voy al producto, mi URL dice los del tercero CR, ramírez.com, producto Velvet Soda, tangerina mandarina. Si yo quisiera aquí modificar esta URL, puedo hacerlo sin problema. Simplemente aquí donde dice enlace permanente, edito y puedo agregarle alguna otra parte de mi palabra clave. Por ejemplo, le podría agregar la palabra jugo, Velvet Soda. Y ahora la URL. Todavía no se actualiza, pero aquí está actualizar. Creo que sí, con eso es suficiente. Si no, voy a tener que irme a las configuraciones otra vez. Tienda. Listo, ya está actualizado. ¿Va? Ya dice jugo, Velvet Soda, entonces agregué ya en mi URL la palabra jugo. Si en dado momento ustedes le quieren quitar esta parte de producto, hay que irnos a la parte de ajustes, enlaces permanentes. Y aquí en ajustes comunes pueden seleccionar simplemente el nombre de la entrada. Pero y en los enlaces permanentes del producto. Quedaría aquí está producto jugo Velvet.
Categorías, tienda y por defecto. Entonces, igual y podrían dejarlo vacío. Guardan sus cambios. Y entonces, ahora si actualizo aquí, si me voy a la tienda, me sigue apareciendo producto. Nombre de la entrada. Ok, ahí me volvió a meter lo del producto. Oh, creo que esta opción ya no me deja modificarla. Ok, aquí ya en lugar de producto ya se pone la P en la URL, pero así no me late. Yo la quiero sin nada. Bueno, pues no, parece que no me va a dar chance el WooCommerce de ponerle simplemente que se aparezca los del tercero crramírez.com diagonal y ya el nombre de mi producto. Entonces siempre debe haber una palabra intermedia. Por defecto, el WooCommerce escribe la palabra producto. ¿Va? Oh. Bueno. Ok, volviendo al posicionamiento orgánico, ya tengo mi meta description en verde. Para todas las demás operaciones, opciones, necesito pagar el plugin, ¿va? Y tener además una cuenta Semrush. Esta parte de la legibilidad es importante, chicos, porque me indica qué tan bueno podría ser esta página de descripción de mi producto. Solo que aquí el SEMrush, perdón, el Yoast. Te da, de plano, si te salen algunas cosas en rojo, pues es porque de plano está súper mal. Aquí en verde, pues son cosas que van bien. Entonces, entre ellas, pues es la forma en que tú escribes, ¿va? Por un lado. Me está diciendo que esta página en general, o bueno, más bien sus contenidos, obtienen una puntuación de 72 puntos, ¿va? Lo que quiere decir que es fácil de leer, pero pues debería de tener el 100. En la de ustedes espero al menos un 90, ¿va? Que se usen voces activas en lugar de voces pasivas. Sí saben, ¿no? Que es voz pasiva y voz activa. Digo, en español no lo diferenciamos tanto, pero en inglés sí. Entonces, digo, de ahí del lado del inglés pueden darse cuenta de la diferencia entre una voz activa y una voz pasiva. Frases consecutivas,
distribución de subtítulos. Entonces, aquí nada más dice que es posible que no se necesiten. Longitud de párrafos, la longitud es buena y también lo es la longitud de frases. Pero aquí, pues les digo, no se dejen guiar tanto. Simplemente, si algo les sale en rojo, es porque sí, de plano tienen que corregirlo. Pero con lo que está en verde, pues tampoco se confíen de que su página está ya súper bien, porque son como falsos positivos. El esquema de la página. Ahora, esta parte del social. Ustedes han visto que cuando comparten algo en Facebook desde otro sitio, por ejemplo, donde hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí Fes Acatlán, pues metió una descripción, pegan una URL de un sitio independiente, en este caso del sitio viene de blogsacatlán.unam.mx. La imagen que se pone aquí y las descripciones, si la página no está preparada para posicionamiento orgánico, pues en automático Facebook se trae la imagen que está en el sitio, la normalita, el título que está en el sitio con una breve descripción del sitio. Pero en realidad ustedes pueden modificarlo aquí con el mismo con el complemento de Yoast. ¿Va? Nada más se van a la pestaña de Social. Pueden establecer una imagen específica para Facebook, porque yo ahorita si lo comparto en Facebook, pues se van a meter estas imágenes, se va a meter esta imagen. Si yo tengo una imagen especial para Facebook, la puedo establecer aquí. También puedo cambiar el título y la descripción. ¿Va? Por ejemplo, aquí están los del. Esta es la URL. Si desde aquí. Vamos a ponerle mira mi producto. Aquí está ya la paginilla. Ay, no sé, solo yo. Y publico. Entonces, lo que veo es esto, que está cero nice. La imagen que se trae es la primera imagen, que es la que corresponde al logo. Pues desde ahí está como que no muy nice. Está la URL del sitio, lo cual no puedo cambiar ya. Está el título. Y está no una descripción específica, sino simplemente la descripción que extrae directo de la página web. Entonces, si yo quiero cambiarlas, entonces aquí simplemente para mi imagen en Facebook, quiero que se muestre esta.
PNG y GIF. ¿Y estos qué son? Profe, tengo una duda. Dime. Ahorita estoy haciendo lo de elegir la audiencia y todo eso, lo de Google Listenings y Ads. Pero si quiero, si lo quiero para todos los países, ¿la página se me va a convertir directamente en inglés o en el idioma? ¿O yo lo No, tendría que hacer? no, tú la tienes que transformar. Ah, no, entonces solo en De español. hecho, en WordPress también hay complementos para traducir en automático, pero pues las traducciones no son como tan buenas como el que tú lo hagas o que tú traduzcas ya de veras. ¿No? Ah, ok. Entonces no importa si queda en español o en otro idioma. Va. Y entonces aquí el problema era esta imagen. Ok, voy a para como solo me deja subir imágenes en formatos PNG y JPG, no sé, le voy a meter esta. El título. Actualmente aquí me aparece jugo Bud Bell Soda, Tangerina de Mandarina, que es este título. Yo le voy a poner nada más jugo, bueno, juguito natural mineralizado. Y en el meta description le meto jugo. Natural de tangerina mandarina. Pruébalo ya. Pruébalo. Pruébalo. Pruébalo si lleva acento en la E, chicos. O ahorita no se acuerdan. Creo que sí lleva. Ok. Y aquí le doy a actualizar. Y si me voy al Facebook sobre este mismo producto, a ver si Facebook lo actualiza en automático. Entonces voy a volver a crear una publicación. Otro post. Listo. Y ahora sí, si se dan, uy, qué privacidad le metí aquí, solo yo. Ok. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, pues apunto hacia la misma URL,
solo que aquí no estaba configurada para mostrarse en Facebook y aquí sí. Entonces ya la imagen que yo le metí para mostrar en Facebook, pues ya me aparece aquí. El título ya me aparece actualizado y también la descripción. ¿Va? Esta es la como la diferencia. El anterior ya no se modifica. Facebook ya lo dejó, digamos que sacó una foto del sitio en cuanto yo hice la publicación y pues con esa foto se quedó. Posiblemente en un momento dado la actualice, pero pues no es nada seguro y tampoco depende de mí como publicador de contenidos. ¿Va? Pero pues de esta forma pueden actualizar y pueden lograr que sus páginas se vean de una forma en el sitio web, que se vean de una forma diferente cuando aparecen en los buscadores y que se vean de otra forma diferente cuando aparecen en redes sociales. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, pues con este plugin pueden cambiar esas opciones para Facebook. Pueden hacer lo mismo con Twitter. Ah, bueno, solo Facebook y Twitter. No sé si en Instagram les dé chance de publicar links. Digo, tampoco podemos entrar a mi Instagram en este momento porque no es muy decente que digamos, pero pero posiblemente Instagram, al ser parte del grupo de Facebook, tome los mismos elementos que establecimos ya en Facebook, ¿vale? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Ok, ahora, otro de los aspectos que se van a evaluar es qué tan buena es mi página en un aspecto técnico, hablando de la carga, velocidad de carga en dispositivos móviles y en escritorio. Por ahí yo les establecía una métrica que decía, deben tener más de tantos puntos en estos elementos. Tienen que revisar su página en Page Insight. Y aquí está, es el link que dice developers.google.com, Page Insights. Van a meter la URL de su producto. La analizan. Posiblemente de la primera parte no les traiga estadísticas porque sus sitios aún no están indexados por Google, que es como esta parte. ¿Y por qué me aparece en francés? Ah, bueno, los resultados me aparecen en inglés, ¿no? Ok. Entonces puedo jugar entre los resultados en móvil y en versión desktop o en versiones de escritorio. Para la versión móvil, se está generando para la página un rendimiento de 57 puntos. El objetivo es que estén en 100 y te indica cuáles son tus principales problemas.
Pam. Normalmente, digo, no sucede en esta página, pero normalmente los principales problemas surgen a partir del uso de imágenes que son muy pesadas y que ustedes deberían optimizar. Por aquí te dice cómo puedes ahorrarte o reducir 4.2 segundos. Compresión de textos, 3 segundos. Estilos CSS, 2 segundos y medio. Normalmente, aquí, como les decía, les van a aparecer problemas que tienen sobre todo con imágenes. Esos sí pueden corregirlos ustedes mismos. Y hay otros temas como el renderizado, la compresión de textos o los CSS, que para ello, bueno, para corregir estos detalles, sí tendrían que consultar a un experto en desarrollo web. Por cierto, ya tienen mi correo electrónico, ¿verdad? Ok, y bueno, hay algunos otros elementos. En muchas ocasiones, sobre todos estos elementos en rojo, el mismo Google les va indicando dónde pueden obtener más información acerca de cómo corregirlos. Entonces, todo esto, pues sí, hay como forma de corregir para que ustedes puedan alcanzar una calificación mayor. Ahora, también la calificación. Pues es independiente, pueden obtener una muy buena calificación en móvil y una calificación muy mala en versiones de escritorio o viceversa. Normalmente las calificaciones de escritorio van a ser mayores, ¿va? Por ejemplo, aquí ya tengo 91 puntos en rendimiento en versiones de escritorio. Entonces está bajo en versiones móviles, pero alto en versiones de escritorio. Igual me dice cuáles son las cuestiones que podría yo mejorar en esta versión de escritorio, qué es lo que me está quitando algo de tiempo. Y al igual que con la versión móvil, puedo obtener más información o incluso en algunos casos puedo obtener, ahí mismo el Google te dice, ¿sabes qué? Existe este complemento WordPress que te puede ayudar a mejorar tu sitio. ¿Va? O sea, llega al nivel de darse cuenta de que esto lo hicimos con un sitio de WordPress, y te hace como recomendaciones de plugins que te pueden ayudar. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿dudas? No, profe. Va. Ok. Ahora, ok, ya nada más para terminar. Posicionamiento orgánico dentro de la página. Es importante que dentro de la descripción o dentro de los contenidos de esta página, ustedes conserven cierta densidad de keywords, ¿va? Es decir, ¿qué porcentaje de todas las palabras debe corresponder a una palabra clave para que Google la tome en cuenta sin penalizarme porque la uso demasiadas veces, pero igual sin dejarme fuera porque no la usé, ¿va? Entonces, una palabra clave no debe repetirse más del 4% de las veces que tienen las palabras, ¿va? Es decir, si su texto total tiene 500 palabras,
la misma palabra clave o la palabra clave principal debe aparecer entre el 1 y el 4% de estas veces. Digo, si tenemos 500 palabras, el 1% es... ¿Cuánto es el 1% de 500? Sí. ¿Perdón? ¿Cuánto, Ricardo? Cinco palabras. Sí, es cinco. No. Sí. Pues sí, porque... Ah, qué menso. Sí, son cinco palabras y el 4%. Son 20. Ok, entonces, si tengo un texto de 500 palabras, mi palabra clave puede repetirse entre 5 y 20 veces. ¿Va? Entonces recuerden que si la usan más, podrían ser penalizados. Traten de usar contenidos multimedia. Mientras más información complementaria sobre fotografías, videos, infografías, mientras más información multimedia puedan cargarle a su página, mejor. Solo cuiden que pues, igual no sea tan pesado o que puedan ligar, por ejemplo, con un video de YouTube en el cual ustedes mismos utilizan su producto. Esto les va a dar más puntos en su posicionamiento orgánico. ¿Va? Otros factores. Entre más rápido cargue su página, mejor. Recuerden que el mundo es un desesperado, así como yo. Entonces, se dice que por cada segundo que tarda tu página en cargarse, es más que conforme van pasando los segundos, vas perdiendo por cada segundo el 7% de tus conversiones y el 11% de tus visitas. ¿Va? Por eso es que una página que tarda 10 segundos, nadie la ve. Ahora, cuando generan enlaces o vínculos, si utilizan palabras clave, ya sea hacia su sitio o hacia otros sitios, va a ser mejor, van a obtener mejor posicionamiento. ¿Va? Entonces, si ustedes vinculan contra su mismo sitio, digamos, como hipervínculos internos en el mismo sitio, traten de usar palabras clave. Esto les da mejor posicionamiento. La navegación en el sitio es pues es importante que el usuario pueda navegar fácilmente dentro del sitio y ahí es en donde entran los estándares, como los que comentábamos desde el principio, que por ejemplo, todas tus páginas de políticas estén en el pie de página. Que arriba en en tu menú principal, pues tengas solo ciertos elementos, que tengas pocos para que no se sature. Que generen un mapa de sitio, que es como un índice de cómo, dónde están todas las páginas de su sitio. Esto lo pueden hacer con el Google Search Console. No tengan contenidos duplicados, chicos. Si yo creo dos páginas para mi blog, pues que en las dos hable de cosas diferentes. ¿Va? Tampoco se copien contenidos de otras webs, porque también Google se da cuenta y los penaliza. Google sabe en qué momento se publicó una página y en qué momento se publica otra. Entonces,
Es fácil para él ver quién es el falso. ¿Va? El cuidado de errores 404. Los errores 404 son errores que ocurren cuando una página no es encontrada. Por ejemplo, si yo me voy al sitio de los del tercero C, diagonal, no sé, página que no existe, esta URL no va a existir. Entonces, por default, WordPress debe mostrarme una página. Ustedes pueden modificarla. Pero cuando ustedes llegan a trabajar con algunos otros complementos, es posible que estas páginas no estén, no estén bien marcadas. ¿Va? O no las detecte automáticamente el sitio. Y en esos casos se encuentran con cosas como esta. Por ejemplo, de aquí de este otro sitio, esta página de Hola Mundo no existe. Entonces, pues te vas a encontrar con un error como el que les voy a mostrar en un momento. Listo. ¿Va? Este error que ni tiene formato ni tiene nada, en el mejor de los casos se muestra algo así. Pueden encontrarlo de otra forma, ¿va? Pero, por ejemplo, esto es lo que tenemos que evitar, ¿va? Aquí, por default, pues ya lo está controlando el WordPress. Y me dice, ¿sabes qué? La página que metiste, pues no existe. Pero, pues cómprame algo, ¿no? No sé. Entonces ya es una página como más nice. ¿Va? Esto también lo checa Google. Ok. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? No, profe, creo que no. ¿Todo está súper claro? Okay, pues entonces, si no hay dudas, los veo el día de mañana por acá para continuar. Ahora con posicionamiento orgánico fuera de la página. ¿Va? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dos. Sí. Habló sobre los errores 404, ¿no? Ajá. Y el error 400, no, 504 es lo mismo o es algo diferente. No, son mensajes diferentes, Carlos. De hecho, existen distintos tipos de errores. Algunos de ellos, es que en realidad, este 404, cada que tú haces una consulta en internet, se genera un resultado. ¿Va? Es un resultado del request. Los 400 en general son errores. Los 200 son respuestas correctas. Por ejemplo, cuando en lugar de obtener un resultado 400, obtienes un resultado 202, por ejemplo, quiere decir que tu página sí existe y que se cargó correctamente. Cuando obtienes un error, por ejemplo, 200, perdón, 304, si no mal recuerdo,
Significa que te están redireccionando a otro sitio. Por ejemplo, tú puedes poner www.misitio.com y te mandan internamente, te mandan a, no sé, a www.misventas.com. Te mandan a otro sitio. Eso es un direccionamiento. Y eso son respuestas número 300. Los 400, pues son errores. Pueden tener distintos tipos de errores. En este caso, el 404 indica que la página no existe. Los 500, si no mal recuerdo, también son errores, pero errores que ocurren dentro del servidor. Por ejemplo, que hay alguna instrucción que no se está ejecutando bien, o si la base de datos no está respondiendo, o si trata de buscar internamente algún recurso a nivel de programación que no existe. Tipos de respuestas web. Preguntas para una encuesta. Códigos de estado. Sí. Y simplemente respuestas del 100 al 199 son informativas, satisfactorias. Del 200 al 299, redirecciones del 300, son las 300, errores en los clientes son 400 y errores en servidores son 500. Entonces, aunque ambos son errores, Carlos, no tienen el mismo origen. ¿Va? Por ejemplo, el 404, pues es para páginas que no existen. Mientras que el 504 ocurre cuando tú consultas una página, la página existe, pero por alguna situación se está tardando mucho en responder. Pero esa ya es parte del servidor. Cuando el servidor está muy lento o tiene que hacer muchas operaciones y se tarda en darte un resultado, obtienes un error 505. ¿Va? No sé si resuelvo tu pregunta. Sí, profe. Sí, ya quedó claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Así como de, no, ya vámonos. Ya desayunó, profe. Ya sé, caray. Pero bueno, entonces, pues nos vemos el día de mañana, ¿vale?